Gracias, compañeros. De inmediato dialogo con don René Gamero, el director del proyecto Modernización Forestal, que consiste en alianzas precisamente con alcaldías municipales de los 298 municipios del país para tratar de conservar nuestras riquezas forestales. Don René. Es correcto, ¿no? El proyecto Modernización Forestal es un proyecto que lidera el Instituto Nacional de Conservación Forestal y financiado por la Unión Europea. El objetivo fundamental es la mejora de la gobernabilidad del sector forestal, fortaleciendo, ¿no?, tanto instituciones nacionales que tienen que ver con el manejo de los recursos forestales y naturales en general, como también a nivel local, fortaleciendo municipios. Se parte a través de una investigación que ya se ha hecho en los lugares donde más se está perdiendo la riqueza natural, es precisamente donde se va a plantar mayor parte del proyecto, don René Gamero. El proyecto viene trabajando ya de hace 4 años, ¿no? Y estamos trabajando en el departamento del Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Lloro, La Paz, y hemos tratado diferentes temas para beneficio, pues, de las municipalidades, de las comunidades locales, en temas de protección forestal, en temas de conservación de áreas protegidas, en temas de energía limpia, en temas de capacitación, ¿no?, a las comunidades locales en diferentes aspectos relacionados con el tema forestal. ¿De cuánto es el apoyo que se está brindando por parte de la Unión Europea a este proyecto que se está implementando en Honduras? El total del proyecto son 23 millones, una parte, 21 millones, corresponden a una donación de la Unión Europea y consiste fundamentalmente en realización de inversiones, ¿no?, tanto a nivel de las instituciones nacionales como locales, y también el gobierno de Honduras, pues, con 2.1 millones de euros. Estamos hablando de 21 millones de euros por parte de la Unión Europea. Así es, así es. Ahora, específicamente, ya nos ha mencionado los lugares, ¿cuál es el ataque principal que se está haciendo? ¿Reforestación, limpieza en algunas áreas, o realmente están ustedes ya evaluando otras áreas donde necesitan cuidados diferentes, incluso a la reforestación por lo que ha pasado con el gorgojo descortezador del pino en el país? Bien, primero, uno de los aspectos es mejora de la institucionalidad, ¿no?, para mejora de la gobernanza. Y en este tema de mejora de institucionalidad hemos estado trabajando con diferentes instrumentos que están mejorando en mucho la toma de decisiones a nivel en general del sector forestal. Y estamos hablando de instrumentos como un geoportal que ustedes los pueden abrir en una página, ¿no?, que tenemos, que tiene el ICF, ¿verdad?, donde se pueden visualizar toda la información cartográfica forestal que tiene el país. Estamos trabajando también en capacitación, tenemos una plataforma, ¿no?, en internet, ¿no?, para capacitación, ¿no?, en el tema forestal. Estamos trabajando en la evaluación nacional forestal para ver el estado de los recursos naturales que tiene el país. Estamos trabajando a nivel piloto en conocer el tema de la seguridad jurídica de la tierra, conocer cómo está el estado de la tenencia de los bosques nacionales y ejidales. Pero a nivel local hemos trabajado bastante en temas de protección, en temas de reforestación, en temas de plagas, en temas de manejo de los recursos hídricos, en temas de energía limpia. Tenemos 18 subvenciones a nivel nacional que han sido ejecutados, proyectos que han sido ejecutados por municipalidades y por organizaciones locales. Le agradezco, compañeros, con esta importante información. Alan Lemus en cámaras, vamos a regresar con ustedes a los estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital.